No me apresso, re. No me apresso, re. Sí. Primero grabo y luego voy a hacer los quehaceres del hogar. Este es 10 de mayo y aquí es una prueba de cómo son nuestras madres. ¡Producción, pone video! ¡Vamos a ver a nuestras hermosas chulas madres! ¡A juego! Mi querida María Victoria, un día como hoy viniste al mundo alegrándome la vida. ¡Coño de la madre! ¡Hola mis tesoros preciosos! ¿Cómo han estado? Pues aquí otra vez feliz con ustedes grabando este video. Para todos ustedes, en serio, que muchas gracias a todos los seguidores, a todos los que se han suscrito a mi canal, a esto que se le llama el Camaleón Blog. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Les mando un beso en el pedorro a las chicas y a los chicos. En serio, aunque no los conozca, es de corazón. Pero se los agradezco infinitamente. Hasta la baba se me está saliendo de la emoción. Ay, qué cosas, ¿verdad? Fíjense que el día de hoy, en este video, hoy en 10 de mayo, quise hacer un blog para todos ustedes, a ver si se identifican con estas cosas que les voy a platicar. Porque como siempre, la están cagando, siempre la zurran ustedes, no tienen ni la mínima idea como hijos si están haciendo correcto consentir a sus madres, hijos de la tiznada. Pero vamos a empezar, ¿sí? Les voy a dar estos puntos para que los anoten. No sean cabrones, pónganse buzos. Pero ya, vámonos con lo primero. ¿Cuántas veces de ustedes no están viendo con nuestra jefa, o sea, una presentadora aquí, porque yo soy jefecita, ¿verdad, hijos? A sus madres no las invitan a comer, 10 de mayo, y termina la jefa haciendo de comer, lavando los trastes, sirviendo a los invitados, o sea, toda la pinche familia gorrona, haciendo la madre y el mole, el arroz, las cacerolas, lavando todo, limpiando. ¡Ah! Pero terminan todos de comer y ahí siguen chupando y festejándole a la madrecita, ¿no? Pero la madre en la cocina, no sean cabrones. Pongan un poquito de atenciones en esas cosas. No se pasen de listos con las madrecitas, ¿verdad? Otro de los puntos que yo les voy a sugerir es que tengan mucho cuidado que la regalan a la jefa. Sí, porque luego agarran y te dan una plancha, un sartén, una escoba. Oigan, cabrones, son cosas para que se consientan a la jefecita. ¿Cómo es posible que estén regalando eso? Yo les voy a enseñar qué me regaló el pinche Brian. Son mamadas, son mamadas. Casi se la zorrajo en la cabezota al cabrón. Déjenme ahorita, ahorita vas a ver. Ahorita, o sea, les voy a enseñarles que lo dejo. Lo tengo aquí abajito, espérense. Miren nada más lo que me regaló el pinche Brian. Miren nada más, dejen presumírselos. Pero se los zorraje en la pinche cabeza, cabrón este. Un pinche sartén. ¡Qué pocos cabrón! Esos son... No tienen huevos. ¿Sí? Esas son chingaderas. Es... ¡Ay! Que me metió un pinche pelo en el ojo. Perdón, hijos, perdón, pero es que son fregaderas, esto no se hace, 10 de mayo, imagínense yo poniéndome guapa, me fui a hacer las mechas californianas, que en este caso son mechas como estilo, me fui a hacer las mechas californianas para verme bien chula, bien guapa, me delineé los labios, me puse un poquito corrector, maquillaje, ya saben, ¿no? Para cambiar un poquito, esperando que al Brian se aplique, ¿verdad? Y ni madres. Bueno, estas mechas californianas que en mi rancho, aquí en mi pueblo, en la vecindad, aquí con la comadre que nos corta y nos arregla el cabello, me hizo unas mechas colombianas. No sé si sea el estilo, pero yo creo que quedé muy, muy nice, ¿verdad? Bien guapa para la ocasión aquí con la cena. Sigo esperando y el pinche Brian no me invita, no me han dicho nada, ni me felicita en la mañana. Pero bueno, tengan mucho cuidado de esas cosas, babosos. En serio que pónganse las pilas con su jefecita y dejen de estar regalando porquerías. Porque su jefa todo el día plancha, cocina, limpia, sacude, todo el día, papacitos. ¿Y ustedes qué hacen?
nada productivo. Regálenle aretes, una otra que otra bisutería, si no te alcanza, ¿verdad? Invítenla a cenar, a comer, que se vea algo. ¡Ah! ¿Pero qué tal para sus pedas? ¡Ay, sí sobra, ¿verdad? Con los amigos. ¡Ay, sí, harto chupe! ¡Ay, sí! ¡Ay, hasta comida y de sobra! Y no, yo invito a los tacos. ¿Y a su jefa cuándo le invitan a comer, cabrones? ¿A su jefa cuándo le invitan? ¡No se pasen! ¡No se pasen! Ahora, no solo nada más el 10 de mayo, es para la madrecita. ¿Sí? Ah, porque es 10 de mayo. Ahí sí todos en el Facebook, ¿eh? Ahí sí todos le comentan. Ay, amo mucho a mi madre. Ah, cómo la quiero. ¿Sí? Pero no nada más es el 10 de mayo. Aplíquense. Si la ven a su jefecita, consiéntanla. Denle un poquito, aunque sea de vez en cuando, la quincena, el mes. Un dinerito que no, que les ayuda mucho, ¿verdad? Nada más andan ahí de pinches hambriados, nada más tragando, hay mantenidos, hijos de la chingada. No hacen ni madres ustedes. ¿Cuántos hijos? Nada más andan ahí viviendo con la jefa, pero les hace todo. Les plancha, les cocina. ¡No mamen! ¡No mamen! No se pasen, cabrones. Es muy molesto que en estas fechas pasen estas cosas. Y en serio, yo los exhorto a todos ustedes que me están viendo en su celular o en la computadora, que se pongan las pilas. Que amen a su madre y la quieran, pero no nada más de palabras, sino de hechos, cabrones, de hechos. Dije de hechos o derechos, como sea, pero háganlo. Porque su madre se esmera. Y ahorita que es 10 de mayo, aprovechala, disfrútala, consiéntela, de lo mejor. Y no nada más el 10 de mayo, sino todos los años. Porque en serio que como hijos, nada más son dolores de cabeza. Luego yo tengo aquí dolores de muela, lo que se le llame. Pero en serio que nada más dan ustedes dolores de cabeza como hijos, cabrones. Consientan a su madre. Aprovechen que tienen a su madre, a sus abuelitas, a sus tías. Porque recuerden que nosotros les dimos la vida. ¿Sí? Y ustedes son unos hijos de la tiznada, malagradecidos. Si no tienen dinero, pues chinga. Vayan a la cocina y prepárenle algo a su jefa, que se demuestre. No nada más el abrazo. Ay, mamá, te quiero mucho. No, eso no. ¿Sí? Porque si realmente quieres a tu madre, demuéstraselo con hechos. No con palabras. Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Y la verdad me molesta. Aprovecha la que la tienes ahorita en vida. Y los que no la tienen ya, porque ya falleció su madrecita, pues digo, lo lamento mucho. Pero yo creo que ahorita en estas fechas es cuando dices, híjole, quisiera tener a mi jefecita. No, ni modo, ya no se puede. La tienes en tu cabecita, en tu corazón, ¿verdad? Pero son cosas que en el momento hay que aprovecharlas. Hay que hacer conciencia de que nuestra madre ha hecho un chingo de cosas por nosotros. Así que amemos a nuestra jefecita. Demos el respeto que se merece y hagámosla feliz, que luego se me traba, ya saben que esto de las lenguas. Pero bueno, hijos, muchísimas gracias, ojalá les haya gustado este vlog, saben que es de corazón. Y de últimamente a todos los nuevos suscriptores, en verdad muchas gracias, les mando un abrazote, me encantaría conocerlos algún día. Y pues realmente ahorita lo que se viene es que Camaleón Vlog va a dar otras cosas. Los va a sorprender porque tiene cosas en mente, ¿sí? No nada más con el personaje de la Chiqui Chichotas y una aquí, yo, que soy la Doña Pelos, una servidora, ¿verdad? Haciendo videos para que sea algo cómico y se despabilen un poco, ¿verdad, criaturas? En verdad, muchas gracias a todos ustedes, que la verdad me motiva cada día tener más gente que me está viendo. Y muchas gracias, les mando un beso y no se les olvide seguirme en las redes sociales. Ay, ustedes nada más busquen Camaleón Vlog con V, no se les olvide. Y ahí vamos a estar más en contacto, ¿verdad? Y por favor suscríbanse, esto es gratis, no se les olvide. Y en verdad me llena de mucho gusto ver cada vez que poquito a poquito la gente se está suscribiendo. Muchas gracias, tesoros. Y disfruten a su madre, no sean cabrones. Y yo ya me voy por las tortillas.
o por donde sea, porque tengo ahorita que hacer el quehacer y a mí no me han hecho mi invitación ni nada. Yo esperaba que me invitaran a comer mis hijos. Pinche Brian, en serio que es un cabrón. Pero ahorita yo me llamo al Juan, a mi esposa, a ver si me invita unas quesadillas, ¿verdad? Les mando un beso, criaturas, y muchas gracias. Y a todas las madres, felicidades hoy en su día, que se la pasen increíble y saben que de corazón la Doña Pérez las quiere un chingo. Las quiero, criaturas, muchas gracias por ser tan hermosas y que la vida y Dios les dé lo mejor. Los quiero mucho. Adiós, que, adiós, adiós. Adiós, quesoras. Quesoras.